Bueno, Ricardo, como siempre, muy amable por recibirnos aquí en tu mesa de trabajo. Bueno, Ricardo, ante que todo, felicitaciones por la buena elección que tuvieron el día domingo. Bueno, háblanos justamente de unas elecciones tranquilas, cómo fueron las elecciones aquí en la localidad de pronunciamiento. Bueno, Chano, muy buenos días. Muchísimas gracias por acercarte al municipio. Sí, la verdad que hemos tenido unas elecciones este 13, domingo 13 de agosto, unas muy buenas elecciones. La verdad que nos ha dejado a nosotros muy, muy contentos, muy a gusto. La verdad que queremos reconocer y agradecer, primero, en primer lugar, a toda la gente que se acercó, la ciudadanía que fue a votar. Eso tiene un valor enorme. Mucha gente se acercó a votar el día domingo, con un día muy lindo. Y la verdad que agradecemos también y destacamos el compromiso en las urnas y el compromiso y acompañamiento y la confianza que nos ha dado el pueblo de pronunciamiento hacia nuestro partido, hacia nuestro grupo, hacia nuestro equipo de trabajo, que tanto esfuerzo hace para que día a día pronunciamiento esté cada vez mejor. Ricardo, ¿qué porcentaje de votantes hubo más o menos en la localidad? Y bueno, de un padrón de 1.634 votantes, hemos tenido 1.328 electores. Así que un número muy importante que seguramente que en octubre, en las elecciones generales, se va a ampliar este número de votantes y seguramente va a ser en beneficio de que el pueblo tenga siempre la mirada en la confianza y en el crecimiento de nuestra localidad. Acá sabemos que competíamos a nivel local dos listas, la lista de Más para Pronunciamiento, que era el grupo que representábamos nosotros, y el oficialismo y la lista de Cambiemos. La verdad que ha sido una elección, la tomamos en un balance para nuestro grupo, para Más para Pronunciamiento, una elección muy positiva, sacándole 135 votos de diferencia a la lista opositora. Sabemos cómo son las elecciones en pronunciamiento, pero por ahí destacar el compromiso, agradecer a todos los fiscales de nuestro partido, a todo el acompañamiento, vuelvo a repetir, de todos los compañeros que han depositado la confianza y que han estado al pie del cañón para con nosotros, ¿no? Y también pedirles el compromiso de lo que se viene. De lo que se viene, primero decirles que tenemos un compromiso muy grande, de seriedad y trabajo con la gente de nuestra localidad para seguir hasta el último día de gestión logrando cosas para nuestra localidad. Ese compromiso lo tomamos desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 10 de diciembre del 2023. Así va a ser. Todos los días poniéndole lo mejor desde nuestro grupo para que el pronunciamiento cada vez tenga una obra más, esté cada día mejor. Pero sí, pedirle el compromiso para lo que queda en estos 2 meses, para las elecciones generales el 23 de octubre, ese compromiso de militar y trabajar continuamente por todo el bien de pronunciamiento. Bien. Ricardo, hablaste del 2019 hasta el momento. Bueno, fueron muchas obras que están a la vista en la localidad. Sí, la verdad que sí, se ha trabajado para eso. Sabemos, Chano, que hemos tenido 2 años de pandemia. Nosotros como equipo, un equipo con experiencia, un equipo que no venía a hacer 2019-2023 a experimentar al municipio, sino que ya tenía los proyectos armados. Con un camino y un objetivo, un horizonte bien planificado, y después de la pandemia, gracias a Dios, pudimos salir a tiempo y se han podido concretar muchas obras, pero no solo han sido obras, sino que se ha trabajado fuertemente en la educación, se ha trabajado fuertemente en la salud, se ha trabajado fuertemente en la seguridad. Tres pilares sumamente importantes que han ido creciendo en nuestra localidad y hoy estamos para decir, hemos cumplido los objetivos de gestión, hemos cumplido una plataforma y aún más, el pueblo lo sabe, nuestro grupo lo sabe y por eso estamos a gusto cómo vamos a llegar en la última etapa de gestión. Sabemos que nos faltan muchas cosas más para pronunciamiento, en ese camino estamos, sabemos lo que nos falta, sabemos que podemos cumplir lo que tenemos para adelante como grupo.
la energía está al 100%, así que bueno, no, se nos viene un camino de mucho compromiso, mucho desafío, pero sabemos qué es lo que necesita pronunciamiento, sabemos que hemos trabajado fuertemente en la cultura, en el deporte, como te decía, en la educación, la salud, la seguridad, y sabemos que podemos ir mucho más. Bien. Ricardo, y una buena novedad para la gente de pronunciamiento, que ayer salió la licitación para más viviendas en la localidad, ¿no? Sí, la verdad que es algo que veníamos trabajando fuertemente en estos 4 años, en este año y medio que nos dejó trabajar por ahí, uh-huh. En la compra de un terreno en la localidad. Logramos comprar un terreno, quiero felicitar al Consejo que ha aprobado la compra del terreno, porque todos sabemos que en una anterior gestión se ha truncado de parte, ya lo sabemos, cómo ha sido ese parate que ha tenido el no para la vivienda en la localidad. Yo quiero agradecer a este Consejo que ha dado el sí, ha dado el paso adelante para la compra de este terreno. El municipio pudo hacerse de 40 lotes, donde lo pudimos donar al IAPB en tiempo y forma, donde hemos presentado todos como municipio los requerimientos hacia el IAPB, y hoy ya es un hecho que está el llamado a licitación para el 28 de septiembre, desde el IAPB, desde provincia. Queremos agradecerle enormemente a la gestión de Gustavo Bordet, en este caso a la gestión de Marcelo Bisoni, al frente del IAPB, agradecer, felicitar y decirle y pedirle al compañero Beto Val, que sin duda que va a hacer todo el esfuerzo. Y bueno, ya es un hecho que en pronunciamiento 39 viviendas, 39 viviendas se van a llevar adelante. Y como te decía, como en todas las áreas tenemos que ir por más, seguramente estamos planificando un nuevo banco de tierra para una nueva gestión. Pero sí decirle que pronunciamiento se va a ver beneficiado por 39 viviendas que son reales. Bien. Algo sumamente importante, sabemos lo que cuesta hoy por hoy construir una casa, y que el IAPB junto con la municipalidad, y una vez que compraron ese terreno, que ya lo hemos mostrado dónde está, es algo fantástico para la localidad, Ricardo. Sí, como te decía, Chano, era un esfuerzo que nos costó, pero al fin se logró de conseguir ese banco de tierra que no era fácil en la localidad, que esté aprobada la compra y que esté todo finiquitado para donar al IAPB. Ese camino se hizo. Hoy esperamos tuvimos el anuncio del llamado a licitación, esperaremos un posterior sorteo para quienes son los 39 adjudicatarios de este techo digno que va a tener nuestra localidad. Ricardo, ante todo nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias por recibirnos. Nos vamos a encontrar seguramente en un par de semanas para hablar un poquito de las obras, de la ruta aquí, de la localidad. Así que bueno, nuevamente gracias por recibirnos siempre y bueno, felicitaciones. Bueno, Chano, gracias a vos por acercarte nuevamente y por ahí llevarle la información certera a la localidad. Quiero felicitar a todos los compañeros intendentes que hemos gestionado estos 4 años juntos y que bien quedó desde el domingo reflejado cómo el pueblo, cada pueblo, cada localidad le ha dado el apoyo, le ha dado el valor que nos merecíamos como intendente, porque la verdad que, vuelvo a decir, tuvimos una pandemia de 2 años y después en cada localidad del departamento Uruguay se han hecho obras, han crecido, y la verdad que eso quedó reflejado en las urnas el domingo, como a cada intendente que hoy está gestionando se le ha dado el apoyo la ciudadanía de cada localidad.